Un any més, l'Associació de Cardedeu Amics del Poble Saharaui fa el possible per a que famílies de la nostra vila acullin el màxim de nens i nenes. Aquests petits, entre 8 i 12 anys, pateixen les condicions extremes de l'estiu al desert, com bé ens explicava el delegat adjunt del Front Polisari de Catalunya. Los saharauis, la mitad de la población saharaui vive en campamentos de refugiados en uno de los desiertos más inhóspitos de la tierra, donde las inclemencias del tiempo son extremas, tanto en verano como en invierno. Pero en verano es la parte más dura, la media de temperatura en los meses de julio y agosto es de 50 grados. Eso sumado a las difíciles condiciones en las que vive la gente ahí a base de ayuda humanitaria, la escasez de todo y la precariedad de los medios, hace que la vida sea un poco difícil. Y desde hace aproximadamente cerca de 30 años se ha optado por ofrecerle la posibilidad a los niños de edades comprendidas entre 8 y 13 años a poder salir los veranos y disfrutar de unas vacaciones dignas. Les úniques condicions que es necessiten per acollir són la bona intenció i les ganes d'oferir el que per nosaltres està a l'abast de cada dia, com la sanitat. Ya consolidado y que cumple diversas funciones como la que te explicaba antes. Hay otras cuestiones como la que los niños son los mejores embajadores que representan al pueblo saharaui, explican ellos por sí solos la problemática del conflicto saharaui, el poder disfrutar de unas revisiones sanitarias en condiciones y en su caso si tuviesen algún problema sanitario poder ser atendido por especialistas. Els principals integrants de la Federació ACAPS ens asseguren rebre una recompensa que encara persisteix després de 20 anys del començament d'aquest projecte.